Kakashi Beelce, vuestro inspector de pitos y asesino de duendes de renovada confianza. Y bueno, pues ya llegué, ¿cuál es el pedo? Estos días de descanso que me he tomado han sido mano de santo, y ahora tengo de nuevo todas mis energías para seguir ejerciendo mi oficio de don comedia por internet, antes de que alguno de vosotros venga a mi domicilio a asesinarme por la inactividad. Aunque lo cierto es que aprecio bastante que echarais de menos al bueno de Beelce. Estaré encantado de haceros reír de nuevo, porque ya sabéis que es fácil ser gracioso cuando tu vida es un maldito chiste. Pero recuerda, te quiero mucho. Y bueno, ya dejando de lado mis bobadas que a nadie le importan, el tema del que os quiero hablar hoy aquí, como habréis visto en el título y la miniatura, es el de padres de anime que, bajo mi punto de vista, aunque no fueron seres horribles y despreciables hasta niveles atómicos, sí que opino que fueron padres bastante... no, extremadamente deficientes. Y siento que la mayoría de las personas que los conocen los recuerdan, a veces, incluso como padres aceptables o en algunos casos como buenas figuras paternas. Así que sí, en efecto, mi estimado Tragapitos, como siempre, aquí vengo con mi polémica opinión, porque ya sabéis, prefiero probar el sabor del pito antes que el de la derrota. Pero antes os dejo con un pequeño spot publicitario traído de manos del personaje de Dragon Ball, Cell. Adelante, Cell, todo tuyos. Muy buenos días, tengan habitantes del mundo. He pedido un poco de tiempo a esta televisora para darles un aviso breve y de suma importancia. Prepárate la p*** que te arrepió, porque los viernes de la jungla serán a todo p***. Dios mío, pero ¿por qué seguís suscritos a este canal? En fin, como siempre, ¡vamos con el vídeo! Bueno, vamos a empezar fuerte. Sakumo Hatake, aka el colmillo blanco de Konoha y padre del papucho de Kakashi. Definitivamente Sakumo no fue una mala persona, pero sí que quizás no tuvo la mejor de las suertes y además tomó algunas decisiones que podríamos en ciertos casos considerar como incorrectas. Pero como padre... De los tres personajes que voy a comentar en este vídeo, Sakumo es el que menos considero que fue un negligente como padre. Me explico. Durante toda su vida Sakumo fue un padre excepcional, y eso lo podemos ver cuando, por ejemplo, Kakashi ve por encima del hombro a Maito Gai, pero su padre le corrige e incluso le asegura que por las marcas de entrenamiento salvaje que presentaba el cuerpo de Gai, este algún día le iba a superar. Tal fue el correctivo que le aplicó en ese momento a su hijo por presumido, que hizo que le preguntara a Gai por su nombre. Esto tiene mucho significado intrínseco, ya que en Japón, en algunos casos, preguntar a otra persona directamente por su nombre es una muy alta señal de respeto. De esta escena podemos sacar dos cosas en claro. La primera es que voy a demandar a Kakashi chiquito por enamorarme. Y la segunda es que Sakumo era un hombre con fuertes valores y que, a pesar de ser uno de los ninjas más poderosos y famosos del mundo, nunca trató a alguien peor o mejor en base a sus capacidades. Y esto es algo que aquí vimos que se reflejó en su faceta como educador. Mi problema con Sakumo viene con cierto momento. A ver, nadie es quien como para juzgar a otro que se ha arrebatado la vida a sí mismo, porque ninguno de nosotros sería capaz ni en 1.000.000 de años de comprender y sentir el dolor que llevó a esa persona a terminar con todo. Pero lo siento, en este caso odié mucho a Sakumo. Man, ¿cómo se te ocurre acabar con tu vida en la maldita sala de estar de tu casa para que tu niño pequeño, el cual no tiene madre ni ninguna persona en este mundo aparte de ti, te vea tirado en el suelo, sin vida, cuando se levante de madrugada para ir a la cocina por un maldito vaso de agua, animal? O sea, tío, vale, puedo comprender qué tan fuerte pudo ser ese golpe para ti, que todo el mundo te repudiara por hacer algo que bajo tu punto de vista fue lo correcto, y que además pasaras de tener de los mejores estatus sociales a tener el peor y ser considerado como basura. Pero en serio, ¿no se te pasó ni por un segundo por la cabeza que tenías un maldito hijo de como 10 u 11 años que se iba a quedar huérfano y solo en el mundo? ¿Qué mensaje te crees que le estabas dando? O sea, claro, muy maduro y sabio con tus mensajitos de "Ay, Kakashi, respétalo demás, pregúntale a aquel chico por su nombre, el esfuerzo supera el talento", pero luego a la primera de cambio, ¡zas!, lo dejas solo y traumatizado. Gracias a Dios que Kakashi era un tipo con una inteligencia emocional altísima, porque de haber sido otro tipo de persona, literalmente te lo hubieras llevado contigo, maldito cerdo egoísta. A la cama te chupo el pito. Todo meco este vato, ¿sí o no, mi cuervo? El siguiente hombretón de nuestra lista de padres chafas es el padre del señor Cancún, el Saiyajin vengador Bardock. Yo sé que os puede estar pareciendo muy irónico que, sabiendo lo extremadamente fanboy que soy de este hombre, piense que es un mal padre, pero es que lo cortés no quita lo valiente. El hecho de que Bardock me parezca extremadamente épico y badass no quita que trató a su hijo de una forma horrible, y no solo eso, sino que además mostró ser un maldito interesado. Me explico. La primera vez que Bardock habla de su hijo es cuando la Saiyajin Fasha le pregunta que si es que no tiene pensado ir a ver a su hijo recién nacido en algún momento, a los que Bardock muy amablemente responde: no tengo por qué ir a ver a un guerrero de clase baja. No soy un retrasado mental como para ir. O sea, wow, pocas veces he visto en esta franquicia comentarios tan crueles de parte de alguien. Literalmente ni siquiera va a visitar, aunque sea por 5 minutos, a su bebé por el hecho de que nació con un nivel de pelea reducido. Lógicamente yo comprendo que los Saiyajin se rigen por esto, el poder de pelea que posea cada individuo, y que de hecho un maldito número, en este caso las unidades de ki, deciden tu lugar en la sociedad. El poder de pelea para los Saiyajin tiene literalmente la misma funcionalidad que el dinero lo tiene en el mundo real. Es de locos. El caso es que, como si de por sí esto no fuera ya suficiente como para considerar a Bardock un padre que deja bastante que desear, de hecho ni siquiera se dignaba a visitar a su hijo por no haber nacido pitudo como su futuro amigo el Tsundere, sino que lo iba a mandar a un planeta desconocido con enemigos débiles para que se buscara la vida. A esto le debemos sumar los acontecimientos posteriores a la obtención del poder de tener visiones del futuro para Bardock que le otorgó el hombre pez ese. ¿Tiene un nombre, por cierto? Ah, sí, mira, se llama Toro. Qué bien, ya sabemos el nombre de alguien que nos vale pito. Sigamos. El punto es que cuando Bardock comenzó a intuir gracias a sus visiones que Goku iba a ser poderoso, a ella sí le comenzó a interesar su hijo. Al principio del especial no quería ir a ver a su bebé ni por un maldito segundo. Ah, pero cuando vio que dentro de unos años iba a buscar venganza contra Freezer, a ella sí estaba tipo: mijito le plantará cara a Freezer. Gracias a Dios que siempre confié en él y nunca lo traté mal por haber nacido con poco poder. Ni tampoco planeaba mandarlo a un planeta random porque era un inútil. Nada de eso. Te quiero mucho, mijito. Gánale a Freezer por tu jefe, porfa. Eres un capo. Por esto Bardock me parece doblemente negligente, porque encima de hablar mal de su hijo por nacer débil cuando este solo era un bebito, en el momento en el que se percató de que Goku iba a ser un chat años después, ahí ya sí: ay, Kakaroto, te quiero mucho, bla bla bla. Adoro a Bardock, pero sinceramente aquí se pasó un poco de interesado. Y sí, sé que el Bardock nuevo es radicalmente distinto, pero como puedes ver he estado hablando del clásico durante estos minutos, así que ahórrate tu comentario. Ya sabemos que el nuevo Bardock es tremendo papá oso, pero el clásico es más chat. Por último, vamos con el que probablemente sea el personaje más polémico del vídeo, y el que a mi parecer es de los peores padres del anime de lejos, pero que obviamente está camuflado ya que el personaje como tal no es mal tipo, pero sin duda es de los padres más deficientes que he visto. Así es, estoy hablando de Ging Freecss, el padre de Gon. Esto puede que os sorprenda a muchos, pero de todo Hunter x Hunter... ¿Hunter? ¿Ex? ¿Hunter? ¡Hisoka, te amo! Perdón, es la costumbre. Como decía, aunque suene exagerado, Ging es el personaje que más odié de todo Hunter, y todo fue debido al padre tan horrible que es. Juro que a veces me provocaba entrar dentro del maldito anime a destruirle esa cara de menso yo mismo, pero ya vamos a llegar a eso, un momento. Oh Dios, es que tengo tantas cosas en contra de Ging que no sé ni por dónde empezar. Primero de todo, el anime comienza con la premisa de que Ging abandonó a su hijo cuando este solo era un bebé para ir a cumplir su sueño de ser un Hunter. Honestamente, yo soy de los que ven aceptar ilícito que alguien sacrifique todo para cumplir su objetivo de vida, pero si tú ya sabías que esto iba a pasar, no haber sacado del pantalón tu maldito pito la noche que lo engendraste. O sea, si ya sabías que tú no querías ser padre ni tener una responsabilidad, pues haberte puesto gomita, maldito payaso. Uf, es que de verdad ya empezamos extremadamente mal. Como si esto no fuera poco, es decir, el hecho de abandonar a su hijo, el cual tuvo de forma voluntaria por no tomar las medidas adecuadas, para irse a cazar bichitos grandes. El tipo diseña un entramado de pruebas mortales e incluso adapta un maldito videojuego de realidad virtual que hizo hace años con la misión de que su hijo no lo encuentre jamás. No lo hizo con el objetivo de que su hijo se hiciera más poderoso o algo así, no. Fue con el repulsivo objetivo de que Gon no fuera capaz de superarlas debido a la dificultad extrema, llegando al punto de dejar que Razor, el cual era un maldito monstruo, como encargado de que aplastara a Gon, nada más lo viera aparecer. Pruebas a las cuales cuales Gon sobrevivió de puro milagro y gracias en parte a los buenos amigos que conoció durante su viaje. Y todo esto porque el tipo no quería conocer a Gon, porque le daba vergüencita y no sé qué. Para más Inri, tanto que durante el anime se inflaba a Ging tipo, ay, Ging es uno de los mejores maestros Nen, está bien pitudo y es súper guapo y carismático. El tipo ni se dignó a dar la cara en la saga de las hormigas quimera. ¿En qué agujero estabas metido mientras los verdaderos héroes daban la cara, Ging? ¿Dónde estabas cuando a tu alumno lo mandó al otro mundo una hormiga quimera? Preciosa y perfecta, por cierto. Mientras protegía a tu hijo, que es algo que deberías estar haciendo tú. Y la lista sigue y sigue y sigue. De hecho, si no os habéis quedado convencidos aún de lo mal padre que es, os lanzo un reto. Si este vídeo es súper apoyado, es decir, lo compartís a muerte para celebrar mi regreso con vuestros amigos y en vuestras redes sociales, le dais súper like y comentáis a tope, me comprometo a hacer un vídeo demostrando con pruebas cómo el horrible Yujiro Hanma, es decir, el padre de Baki, el cual es famoso por ser un tipo horrible, es mejor en su faceta de padre que Ging. Y recordad que un inspector de pitos siempre cumple sus promesas, porque lo mascapitos no quita lo comprometido. Si te ha gustado el vídeo, recuerda suscribirte para ser un yoyo fan de primer grado. Y no olvides seguirme en mis redes sociales como Instagram y Twitter, porfa, porfi, please. Recuerda que en este canal somos otakus, pero de los que se bañan y tienen vida social. Y nos veremos en siguientes vídeos. ¡Hasta la próxima!